Y esta cueva en concreto la ha formado el río Ibia, que es el que surge en Covalagua, un poquito más abajo. Y bueno, pues si nos fijamos en esta grieta que atraviesa la sala, por aquí circulaba este río hace 6 millones de años, ¿vale? Estas marcas que vemos a ambos lados de la pared, estas ondulaciones, son las marcas de la corriente que llevaba el río en aquel entonces. ¿Y de dónde viene el nombre de la Cueva de los Franceses? Bueno, pues el nombre viene porque durante la Guerra de la Independencia, en 1808, que estaban enfrentados los soldados napoleónicos contra los húsares cántabros, pues los soldados franceses que iban siendo derrotados en el frente los arrojaban por esta cima, ¿vale?, que tenemos aquí. La versión oficial es que eran sus propios compañeros franceses los que los arrojaban, ¿vale? O sea, que esto era un enterramiento natural. Efectivamente, a modo de enterramiento natural. Bueno, pues esta formación que vamos a ver por aquí es muy bonita, se le llama dientes de perro, ¿vale? Es una formación de las cuevas kársticas. Aquí vamos a tener, como os decía, el portal de Belén. Aquí delante podemos ver, bueno, lo que llaman el castillo de Herodes. Y aquí a nuestra izquierda pues tenemos a los tres reyes magos, ¿vale? Sin camello, pero son los tres reyes magos. Pues las primeras columnas que vamos a ver, la tenemos aquí delante, ¿vale? Se le llama columna estalagmítica y va a ser pues una gran estalagmita que llega a unirse con pequeñas estalactitas en el techo. Que bueno, a este tipo de formaciones se les llama también árboles de Navidad. Esta es la sala más alta de la cueva, aquí estamos a solo 4 metros de profundidad. Y bueno, esto como curiosidad para que nos hagamos una idea de hasta dónde son capaces la vegetación, ¿no?, de adentrarse. Uno de los misterios de las cuevas, porque realmente no se sabe por qué se forman así, ¿no? Una estalactita pues siempre es perpendicular al suelo, pero estas van a tener formas hasta de caracola o de estrella en otro tipo de cuevas. Bueno, pues hemos llegado a la sala de los desprendimientos, ¿vale? En esta sala, pues bueno, vamos a ver como muchos bloques caídos del techo y esto va a ser desprendimiento natural de la cueva, ¿vale? Al final, la evolución natural de una cueva kárstica es que el techo vaya cayendo por planchas, que lo vemos como muy cortado, y bueno, poco a poco el techo será tan fino que los expertos estiman que de entre 5 y 10 millones de años todo el techo de la cueva caerá y se abrirá todo al exterior, ¿vale?, formando un gran cañón que quede unido al cañoncito de Covalagua por el que hemos subido.